Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Kempes. Comienza otro choque de la Superliga en Turquía. Este partido será fantástico. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Amistoso, claro. Balotelli es capaz de todo. Veremos con qué nos sale esta cajita de sorpresas que es Super Mario. Las condiciones que tiene este jugador me parecen fenomenales, ¿eh? Son difíciles de marcar. Tiene mucha fuerza y si entra con la pelota controlada al área, muy peligroso. Habemus fútbol, Mario. Que este deporte jamás se termine. La verdad que este es uno de los deportes más lindos del mundo. No cabe ninguna duda. Acá les presentamos la formación de los locales. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Hoy la visita presenta la siguiente formación. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el campo? Se ha movido la pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Muy inteligente cambio de frente. Un pase elegante, con clase. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Es buena la pelota atrás. Maravilloso el bloqueo. Se viene el cabezazo. El balón que ha pasado cerca del poste. Tapa bien el balón. Bárbaro en el anticipo. Tiene espacio libre al centro. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Bien ahí, magnífica atajada. Llueve el córner al centro del área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Sigerci. Aquí está Pizzi. Stefano Caca. Nasser Chadli. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y lamentablemente la jugada que termina en nada. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Chadli. ¡Qué buena pelota! Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo.
Esto es penal, pero clarísima la mano. A ver qué pasa en este manchón penal. Gigantesco lo de este portero. Desde ahí le pega. Termina siendo una atajada casi de rutina para el arquero. Justo les ha quedado la pelota. Sigerchi. Esa pelota se va por el costado y lateral. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Creo que vamos a... Calderín. Rápida devolución de pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Mario Balotelli. Mario Balotelli. ¡Ahí está el tiro! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Sigerchi. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un peluche al arquero. Ahora se viene un saque de meta. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Y ahí va el pase atrás. Se comió un águila el arquero. Este Pixi. Stefano Caca. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Mario Balotelli. Bien, ahí ese pase filtrado. Balotelli. Gran pase, puede ser. Esto puede terminar en gol. Gran centro. Esa pelota al travesaño. Y es así como se frena el rival.
Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Pizzi. Puede cruzarla. Pone fin al peligro. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Chadley. Pizzi. Se extendió. ¡Goloso! Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Normalmente cuando la defensa está dormida, no hay forma de que esa pelota la podían haber sacado. ¿Qué pasó? Un buen centro, la defensa dormida y la pelota adentro. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Jürgen Inler. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Llueve el córner al centro del área. Si este entraba, habríamos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Sigerci. Calderim. Aquí está Pizzi. Stefano Caca. Ahí se viene y si se anima lo clava. Charlie. Atento, lo puedes entrar. Toca la pelota con las manos, es falta. Ya han perdido la pelota. Va la devolución para la portería sin peligro. Jürgen Inler. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Esta clase de centros que vienen con la fuerza justa para que el que cabecee le dé la dirección precisa es lo mejor que puede pasar. Y después abrazarse, señores. Y la pizarra por ahora 1-1. Sigerci. Una pelota regalada.
insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Sigerci ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sigerci. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro, pero la defensa no quiere problemas y corta. Jürgen Himmler. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Lo hace bien recuperando la pelota. Posición adelantada. Este es Pizzi. Sigerci. Stefano Caca. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. ¡Qué buen pase ha metido! Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. ¡Y le pega con un tubo! Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Saque de arco! Acá está el gol que puso de nuevo todo tablas en el marcador. Ahora yo no me explico, sabiendo que este es un gran cabeceador, ¿lo han dejado solo? Claro, ha hecho lo que ha querido, la ha metido allá, a la izquierda del arquero. Pierden la posesión. Sigerci. Calderim. Acá tiene chances y tiene el centro. Pone fin al peligro. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Y ahora el córner corto que busca compañero. ¡Mira esa bombeta que me han dado! ¡Avanza Ibai que se comió una moto! ¡Hay posibilidad! ¡Es una tapada espectacular! Va la pelota desde el córner a la olla. Acá no ha pasado nada. Pase profundo. ¿Cómo se lo acaba de perder de no creer nomás? Y mientras lo vemos en la repe, Marito, yo te digo, me lo muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir, de la misma jugada. Sí, realmente son esas jugadas dudosas de que no sabes para qué lado inclinarte. Calderín.
Sigerchi. Qué buena entrega. Nasser Chadli. Se vuelven a juntar. Lo que quieren meterle en diagonal. Han logrado despejar el peligro. Llega cortando bien y recupera. Jokan Inler. Balotelli supera la marca, queda frente al arco. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Stefano Kaká. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Va cruzando la pelota. Y es así como termina el peligro. Jokan Inler. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Otapó en el fondo. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Stefano Kaká. Ahí se viene, lo va a tener. Ojo con este pase y ahora. Ahí está el Pizzi. ¡Gol! La forma perfecta de cerrar un manejo de pelota magnífico. ¡Qué pedazo de gol! Los rivales no pudieron hacer absolutamente nada ante tanto pase. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pases por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y se ve un par de metros. El partido por ahora 2-1. Jokan Inler. Se barre bien para quitarle limpiamente la pelota. Este es Pizzi. Se abre camino sin problemas. Fácil recuperación del balón. Jokan Inler. Nasser Chadli. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Chadli. Es buena la pelota atrás. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Cabezaño! Que queda tiempo para igualar el partido, no lo voy a negar, pero que otra vez el arco le dijo, señores, esa pelota no entra, es verdad. Nasser Chadli. Sigue adelante, buena conducción. Guarda que la puede mandar al medio. Ahí sale el arquero a buscar la pelota.
Jürgen Himmler. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! A ver, señor director, por favor, muéstreme otra vez el centro, que fue muy bonito. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. ¿Podrá cruzar la pelota? Calderín. Quería dejar jugar, pero el siga, siga, acá no vale, paró la jugada. ¡Iba la pelota en vuelo! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Llegando el balón al área! ¡Pone fin al peligro! ¡Todo pelota en la entrada! Este es Pizzi. Entusiasmadísimo va al arco rival. Atento con el pase, bueno. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Qué buen pase ha metido. Esa pelota puede pasar al medio. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! El gol que los pone en ventaja. Sí, señor, un gol que los pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? ¡Formidables! Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero.
Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchacho? Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Jürgen Himmler. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Pero no llegan a concretar al final lo que buscaban. Sigerchi. Nasser Chadli. No puede mantener la pelota. Jürgen Himmler. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Fuera esa, si tiene el centro. Balotelli. Se viene, ¡qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! Para enmarcarlo. ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! La técnica y la ejecución han ayudado para que este jugador nos deleite con este gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Sigerchi. Viene ahí para meterse en el trayecto. Viene ahí ese pase filtrado. Mario Balotelli. Cuidado con esto, puede ser. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Stefano Kaká. Nasser Chadli. Ojo, que hay chance por el medio. Esa pelota se va por el costado y lateral. Nasser Chadli. Ahí va el segundo palo, pero el portero logra frustrar bien esa jugada. Toca y toca y no se abre ese espacio. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea, exquisita. Y el gol,
una maravilla. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ideal para un centro. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Dejó a toda la defensa paradita. Nadie se imaginaba que le iba a pegar de volea para meterla ya a media altura y a la izquierda del arquero. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Se corta hasta ir a mala jugada. Calderín. Filtraron el balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Jürgen Himmler. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Nasser Chadli. De que puede mandar el centro, puede, pero... llegó a poner fin al juego. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Cubre bien esa pelota. Regalaron el balón. Calderín. Pizzi. Sin problema alguno en ese centro. Llega cortando bien y recupera. Le queda todavía media hora al compromiso. Se le fue el balón nomás. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Palma para el arquero. Ay, qué pena que... pena que pena, por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Como que si los técnicos se dijeran, hey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Y la pelota, ¿a quién le queda? Si sigue por ahí, hay espacio. Ahí tiene la pelota, busca compañía. Tiene ganas de tiro en el centro. Bueno, ese corte defensivo. Ahí van los dos. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Brillante cambio de juego.
Mario Balotelli. Contundente intercepción. Que ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Llega y se queda con la pelota. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Sigerci. Stefano Caca. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Un poco de hielo en las manos del arquero después de esa tapada. Tirar el centro. Ahí se viene el disparo. Quedó en la madera. Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Nasser Chadli. Aguanta bien esa presión, la cuida. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Desde el córner la juega corto para su compañero. Guarda con ese, qué buena. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Ahí tenemos la repetición de un córner corto seguido del centro. Hay que ver la categoría de este jugador para recibir la pelota, dejar a toda la defensa mal parada y que este termine en gol. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Nasser Chadli. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Qué buena entrega. Esta acción merece tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla.
ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Y hasta ahí llegó esta jugada. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Stefano Kaká. Interceptando el pase. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ha conseguido muy bien ese balón. Entusiasmadísimo va el arco rival. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Estos son los equipos que me encantan, Marito, los que van al ataque independientemente del resultado, lo van ganando y quieren más. Hay que tener coraje para hacer una sustitución de esta. Stefano Kaká juega la pelota de regreso. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esa pelota es buena, cuidado. Rebote en el travesaño. ¡Golo! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especial, sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Va la pelota desde el córner a la olla. Se frustra el córner. Atajado, la pelota se escapa. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Gran centro. Han logrado despejar el peligro. Lateral como resultado de ese cabezazo. Ya está en posición para meter el centro. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? Remy. Muy inteligente cambio de frente. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdió. Esta parece buena, ojo. Una muy buena tapada del arquero. Córner al corazón del área. Tapa es, atentos. Remy. Entró bien para recuperar la pelota.
tremendo descuido de este jugador. Esa es muy buena pelota. Remy. Pase profundo. ¡Gol! ¡La Super Mario lo hace Balotelli! Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Este es Pizzi. Y sigue con la pelota. Sigerchi. Nasser Chadli. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Cómo se exaspera el rival, es que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario, la juegan con tranquilidad y no la prestan. Y saca la pelota hasta el otro costado. A ver si logra aprovechar esta oportunidad, es única. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa. Está bien parado para un centro al área. No hay manera que le quiten la pelota. Otra vez a jugarla desde el córner. Ya está preparado el cambio. Llueve el córner al centro del área. Ha llegado bien. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Guarda con la chance que tienen ahora. ¡Gol! Como dice el lugar común, Mario, penal bien pateado es gol. A veces pegándole mal también entra, ¿eh? Y
y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Sigerchi. ¡Qué linda bocha! Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Están presionándolo en el fondo. Guardando bien el esférico. El árbitro que pita la falta. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Lo más importante de esto es que le dieron una alegría a sus hinchas. Ha caído una catarata de goles en este partido. Muy inteligente cambio de frente. Jürgen Inler. Fuerte entrada, sáquele la roja, referí. Después de esto te digo, es irremontable la historia. Le han sacado la roja. La verdad que se han ido totalmente del partido, ¿eh? Este marcador es muy difícil darlo vuelta. Un cabezazo que le llegó como un peluche el arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Sigerchi. Stefano Okaka. Calderim. Y devuelve la bocha. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Y hasta ahí llegó esta jugada. Jürgen Inler. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Parece que la pelota quema, la han regalado. Brillante cambio de juego. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Calderim. Sigerchi. Y ahí está el último silbato de la jornada. Victoria para los locales. Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo
primeramente por el triunfo, que llevase 3 puntos de esta cancha es importantísimo, pero lo han superado al rival en todo sentido